Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Brothers and sisters. Vamos a abrir nuestras escrituras. We're going to read the scriptures. En el libro de los Efesios. In the book of Ephesians. En el capítulo 1, el verso 1. Chapter 1, verse 1 to 7. Al 5. To 5. Sean bienvenidos todos a la reunión de los santos. You may be welcome to the gathering of the saints. Dice así la palabra del Señor. It says like this the word of the Lord. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God to the saints which are in Ephesus and to the faithful in Christ Jesus. Gracias sea a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Grace be to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all the spiritual blessings in heavenly places in Christ. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor. According as he had chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. Oremos al Señor. Let's pray to the Lord. Padre celestial, te damos gracias en esta mañana. Heavenly Father, we give you thanks this morning. Por la oportunidad de estar juntos para alimentarnos de tu palabra. For the opportunity to be together to feed our souls with your word. Padre, permítenos agarrarnos de tu palabra como un bebé se toma del pecho de su madre. Father, let us take a hold of your word like a baby takes a hold of the breast of his mother. Padre celestial, que no haya nada que nos aparte, Señor, de esa palabra. Father, don't let anything to take us away from that word. Padre, aumenta nuestra fe, danos revelación. Father, raise our faith, give us revelation. Yo sé que el diablo siempre está aquí. I know that the devil is always here. Tratando de robarse nuestras bendiciones. Trying to steal our blessings. Poner distracción en nuestra mente. Put distraction in our minds. Que no nos enfoquemos. That we don't focus. Padre, reprende a Satanás. Father, rebuke Satan. Déjanos libres a todos. Let us be free all. Bendice a nuestros bebés. Bless our babies. Para que tengan paz. So they can have peace. Y que sus madres puedan disfrutar el culto. And their mothers can enjoy the service. Padre, levántanos más alto, Señor. Father, raise us up higher. Alimentarnos de las cosas profundas. So we can feed ourselves with the deeper things. Déjanos poner nuestro corazón en tus manos. Father, let us put our hearts in your hands. Para que coloques la verdad en él, Señor. So you can put the truth in it. Y que cuando regresemos a nuestros hogares, and so we can come, so when we go back home, podamos llevar la bendición en nuestro corazón. We could take the blessing in our hearts. Recibe la gloria en receive the glory this morning. Recibe la alabanza de tus hijos. Receive the worship of your people. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Amen. Pueden sentarse. May be seated. Continuamos estudiando la enseñanza de adopción. We continue the teaching of adoption. Hermano Branham dice, Brother Branham says, que este es uno de los libros más profundos de la Biblia. This is one of the books more deeper books in the Bible.
que está las más grandes revelaciones del evangelio están en él. That the greatest revelation of the gospel are in it. Y fue predicado a un pequeño grupo. And it was preached to a small group. Pero eran llenos del Espíritu Santo. And they were full of the Holy Spirit. Brother Branham says, yo prefiero tener 10 personas llenas del Espíritu Santo. I prefer to have 10 people full of the Holy Spirit. Que tener 1,000 sin el Espíritu Santo. Instead of having 10,000 without the Holy Spirit. Entonces esta no es leche, es crema. So this is not milk, this is cream. Entonces usted sabe, se necesita la leche para sacar la crema. You know that we need milk to get the cream out. Usted no puede tener crema sin leche. You cannot have cream without milk. Yeah. Mucha gente del mensaje le gustan las cosas profundas. Many people in the message they like deeper things. Pero hace a un lado las cosas sencillas. But, and they put aside the small, the simple things. Usted tiene que aprender su ABC. You need to learn your ABC. Para poder entender después el álgebra. So you can understand the algebra. Entonces hay muchas bendiciones para nosotros. So there are many blessings for us. Espero que nuestros hermanos que no estuvieron el culto pasado, I hope my brothers that they were in the last service, que hayan escuchado la grabación anterior, that they listened to the other tape, the other recording, para no repetir las cosas de las que hablamos. So we cannot repeat the stuff that we talked. El libro de Efesios es profundo. The book of Ephesians is very deep. Pero el hermano Branham lo hizo mucho más profundo. But Brother Branham made it deeper. Cuando él dijo que Efesios es paralelo a Josué. When he said that Ephesians is parallel to Joshua. Que el libro de Efesios es el Josué del Nuevo Testamento. That the book of Ephesians is the book is the Joshua. Is the Joshua of the New Testament. Entonces, esto nos manda a estudiar la historia de Israel. So this send us to study the story of Israel. Porque el hermano Brennan dice que Israel es tipo de la iglesia. That the Israel is a type of the church. Israel eran herederos de la promesa de Abraham. Israel was the heirs of the promise of Abraham. Eran esclavos en Egipto. They were slaves in Egypt. Dios envió un libertador. God sent a deliverer. Y luego los llevó en un viaje de tres etapas. And then he took them to a trip of three stages. Para llevarlos a la tierra prometida. So they could be in the promised land. La primera etapa fue salir de Egipto. First stage was to get out of Egypt. La segunda etapa fue el desierto. Second stage was the desert. Y la tercera etapa fue Canaán. And the third one was the Canaan. Entonces esas son las tres etapas de la gracia de Dios con nosotros. So those are the three stages of the grace of God to us. Es justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Justification, sanctification, baptism of the Holy Spirit. Muchos fallaron y no cruzaron el Jordán. Many failed and they didn't cross Jordan. Pero el equipo de Caleb y Josué, ellos pasaron a la nueva tierra. But the team of Joshua and Caleb, they crossed to the promised land. El hermano Branham dice, en el párrafo 46, in message adoption paragraph 46, dice, bueno, estamos estudiando la enseñanza de adopción. So we are studying the teaching of adoption. Son cuatro sermones del hermano Branham. There are four sermons of Brother Branham. Pero él no dice todo en un solo sermón. But he doesn't say everything in just one sermon. Sino que él toma una enseñanza y dice parte en cada uno de ellos. But he takes a teaching and he says part in each one of them. Pero yo estoy tratando de traérselo a usted en orden. But I'm trying to bring it to you in order. Entonces estoy trayendo porciones de los cuatro sermones. So I'm taking portions of the four sermons. Para que usted lo entienda completamente. So you can understand it completely. El hermano Brennan dice, Brother Brennan says, pero los creyentes del equipo de Caleb y Josué que iban hacia la promesa, but the believers that Caleb and Joshua outfit that was going to the promise, ellos siguieron su camino entrando a la tierra y tomaron la tierra. They move on over into the land and they took the land. Y se establecieron en la tierra como una posesión. And settled down in the land as a possession. Y nunca nos detenemos en justificación. Santificación. And we never stop at justification, sanctification. Sigamos adelante al bautismo del Espíritu Santo. Let's go on to the baptism of the Holy Spirit. Si una persona no tiene aún el Espíritu Santo, if a person doesn't have yet the Holy Spirit, no tiene que esperar que el pastor
haga otra semana de consagración. They don't have to wait for the pastor to make another consecration week. ¿Usted conoce las instrucciones? You know the instructions. Sígalas. Follow them. Usted siga adelante. You go forward. Dice Josué y Caleb no esperaron a toda la gente. So Joshua and Caleb didn't wait for the other people. Mucha gente se regresó al desierto. Many people came back to the desert. Pero ellos pudieron haber entrado a la tierra prometida ese mismo día. But they could go into the promised land the same day. El hermano Brennan dice, Brother Brennan says, no nos detengamos en creer en el Señor Jesús siendo bautizados. Let's not stop at believing on the Lord Jesus being baptized. No nos detengamos porque Él nos limpió de una vida de pecado. Let's not stop because He cleaned us up from a life of sin. Pero ahora seguimos adelante a una posición, a una promesa del bautismo del Espíritu Santo. But now we press on into a position to a promise of the baptism of the Holy Ghost. Ahora mire toda la enseñanza que el hermano Branham va a sacar de un versículo. Now, look, the big teaching that Brother Branham is going to take from one verse. Esto es el verso 1 del capítulo 1. This is verse 1, verse 1. Efesios. Chapter 1, verse 1. Ephesians. Pablo, Paul, apóstol de Jesucristo. An apostle of Jesus Christ. Por la voluntad de Dios. By the will of God. No fueron los hombres los que lo hicieron apóstol. It wasn't man to make him apostle. Fue Dios. It was God. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. To the saints which are in Ephesus. Esto es hermoso. This is beautiful. A los santos. To the saints. El hermano Branham dice. Brother Branham says. ¿Quiénes son los santos? Who are the saints? Los santificados. The sanctified ones. O sea, no hay nadie santo. So there is no one saint. There is no one holy. Santo. You are not holy. Yo no soy santo. I'm not holy. Ningún hombre y mujer es santo. Nobody is holy. That's right. Dios nos santifica. God sanctifies us. A los santificados. To the sanctified ones. Bendito el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Y fieles en Cristo Jesús. Nos dicen en fieles. It's true. And to the faithful in Jesus, in Christ Jesus. Yeah. Escuche. Y fieles en Cristo Jesús. And to the faithful in Jesus Christ. ¿Quiénes son Jesus? Los fieles? Who are the faithful? En inglés es hermoso. In English it's beautiful. Es fiel. Faithful. Faithful. Lleno de fe. Full of faith. O sea, es el que cree. It's the one who believes. Es el que cree con todo su corazón. It's the one who believes with all his heart. Es el creyente. It's the believer. Pero es el creyente en Cristo Jesús. But he's the believer in Jesus Christ. In Christ Jesus. Es el creyente que está en Cristo. Is the believer that is in Christ. No cree acerca de Cristo. He doesn't believe about Christ. Sino que cree en but Cristo. But he believes in Christ. Usted sabe, esto está, esta botella está en el púlpito. You know that this bottle is in the pulpit. O está en el teclado. Or is in the piano. Entonces, el creyente puede estar en Cristo. So the believer can be in Christ. O fuera de Cristo. Or out of Christ. Puede ser un creyente. He can be a believer. Pero no estar en Cristo. But not to be in Christ. Pero él está hablando. But he's talking. Solo aquellos que están en Cristo. Only the ones who are in Christ. Hermano Brennan dice. Brother Brennan says. En el párrafo 40. In the paragraph 46. De adopción 1. This is that one. 68. Uh-huh. Yeah. Okay, sorry. This is different in English. Okay, es el párrafo 68 en inglés. Adopción 1. Adopción 1, paragraph 68. Dice, ahora que la iglesia repita eso. Now, let me have the church to repeat that. ¿Cómo entramos en Cristo? How do we get into Christ? Al unirnos a la iglesia. By joining church. Al poner nuestro nombre en un libro. By putting our name in a book. Al ser bautizados por inmersión. By being baptized by immersion. ¿Cómo entramos en Cristo? How do we get into Christ? Por un solo Espíritu Amen. Santo fuimos todos bautizados en una promesa. By one Holy Spirit are we all baptized into one promise. El cuerpo. The body. Y somos participantes de todo lo que es de la tierra. And are partakers of all that belongs into the land. Amen. Oh, a mí me gusta eso. Oh, I like that. Si yo no estuviera ronco, yo pudiera gritar. If I wasn't hoarse, I couldn't shout. I could shout. Oh, cuando entro en esta tierra, es mía. My, when I get into this land, it's mine. Es
estoy en casa ahora. I'm home now. Estoy en Canaán. I'm in Canaan. Yo estoy sujeto a cualquier cosa que Dios quiera usarme. I'm subject to anything God wants me wants to use me for. Dice amén usted a eso. Say amen to that. Si él quiere usarlo. If God wants to use you. Él está en las manos de Dios. You're in the hands of God. Que él haga lo que quiera. Let him do whatever he wants. Tiene que testificar a una persona. If you have to testify to a person. Usted tiene que orar por un enfermo. If you have to pray for a sick person. Tiene que orar por alguien en su casa, interceder. If you have to pray for somebody in your house to intercede. O cualquier cosa que Dios quiera hacer. Or anything that God wants you to do. Usted está listo allí en las manos de Dios. There in the hands of God. Yo estoy caminando en tierra santa. I'm walking on holy grounds. ¿Recuerda del que la tierra santa? Do you know what is holy ground? Un hijo del rey vestido y preparado. A child of the king, all robed and ready. Mire qué palabras más hermosas. Look at what beautiful words. No está hablando de una persona en justificación. He's not talking about a person in justification. Porque él todavía tiene hábitos sucios. Because he has still dirty habits. No está hablando de una persona en santificación. He's not talking a person in sanctification. Porque aunque tiene un nuevo deseo. Because now that he has a new desire. Todavía está vacío. He is still empty. No tiene a Cristo en su corazón. He doesn't have Christ in his heart. Tiene fe. He has faith. Cree en que acerca de Cristo. He believes about Christ. Pero aún no está en Cristo. But he is still not in Christ. Él está hablando a aquellos que han recibido el Espíritu Santo. He is talking to the ones that received the Holy Spirit already. No es algo que está en otro mundo. It's not something that is in the other world. Es algo que está aquí entre nosotros. It's something that is here among us. Al alcance de nosotros. To the reach of us. Todo el que lo quiera puede recibirlo. Anyone who wants it can receive it. Solo tiene que seguir las instrucciones. He only have to follow the instructions. El hermano Branham sigue diciendo. Brother Branham keeps saying. Dice, soy un hijo del rey, vestido y preparado. A child of the king, all robed and ready. Yo he salido de Egipto. I've come out of Egypt. Pasé a través de la tierra prometida. Come up through the promised land. Soporté las pruebas. Through the trials. Oh, hay pruebas para los cristianos. Oh, there are trials for the Christians. Especialmente para aquellos que están buscando el Espíritu Santo. Especially for the ones who are looking for the Holy Spirit. Yo soporté las pruebas. Oh, I stood the trials. Pasé sobre el Jordán a esta bendita promesa. Passed over Jordan into this blessed promise. Oh, ¿cómo lo obtuve? Oh, how did I get it? Por un solo espíritu. By one spirit. De la misma manera que Pablo lo obtuvo. The same way Paul got it. Obró en mí de la misma manera que obró en él. Acted on me the same way he did it on him. De la misma manera que obró en ustedes. The same way he did it to you, he did it on you. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados. By one spirit we are all baptized. No rociados. Not sprinkled. Una rociadita de él se siente muy bien. Just a little sprinkle of it feels pretty good. Pero sumergidos. But immersed under. Todo hecho para nadar sumergidos en el Espíritu Santo. All made to be in swim under in the Holy Ghost. That's the promise. Esa es la promesa. Cuando usted está sumergido. So when you are submerged. Sus pies están ahí adentro. Your feet are there. Su estómago está ahí adentro. Your stomach is sus under. Sus pulmones están ahí adentro. Your lungs are in. Sus brazos under. Están ahí adentro. Your arms are su down cabeza there. Está ahí adentro. Your head is down there. Sus ojos están llenos. Your eyes are full. Su boca también. Your mouth also. Está totalmente sumergido. It's completely immersed. ¿Sabe usted que en la doctrina del bautismo en agua? Do you know that in the doctrine of baptism in water? No comenzó con el cristianismo. It didn't start with Christianism. Los judíos se bautizan. The Jews get baptized. Pero ellos se bautizan cada vez que van a ir al templo. But they get baptized each time that they're going to the temple. Es una ceremonia de purificación. It's a ceremony of purification. Por eso es que los judíos no querían entrar a la casa de Pilato. That's why the Jews didn't want to get into coming to the house of Pilate. Porque ya estaban purificados. Because they were purified already. Entonces es una ceremonia que ellos hacen siempre. So it's a ceremony that they do all the time. Entonces, pero cuando ellos entran al agua. But when they get into the water. Y se sumergen en el agua. When they immerse in the water. Ellos tienen que abrir sus dedos. They have to open their fingers. De sus manos y de sus pies. From their fingers and their toes. Abrir sus ojos y abrir su boca debajo del agua. Open their eyes, open their mouth inside of the water. Porque tienen que ser completamente purificados. Because they have to be completely purified. Así lo enseñan ellos. That's how they teach it. O sea, y esa es la
nosotros no lo hacemos así. We don't do it like that. Nosotros tratamos de cerrar los ojos y la boca. We try to close our eyes and our mouth. Pero en el Espíritu Santo, but in the Holy Spirit, usted tiene que ser completamente sumergido. You have to be completely immersed. No sea como aquel hermano allá en Honduras. Don't be like the other brother there in Honduras. Dijo, cuando a mí me bautizaron, he said, when I got baptized, esta mano me quedó afuera. This hand, it was stood outside. Entonces, esta mano es peligrosa. So this hand is dangerous still. O sea, él podía tomar una pistola y matar a alguien. So he could take a porque gun esta mano and kill no somebody. Era cristiana, because this hand wasn't Christian. Yet. Cuando usted se sumerge en Cristo, when you immerse in Christ, usted se sumerge completamente. You immerse completely. Entonces esa es la promesa. So that's the promise. Recordando lo que dijimos la vez pasada. Remembering what we said the last time. El hermano Branham dice que una persona que ha recibido el Espíritu Santo, Brother Branham says that a person that received the Holy Spirit, que está en Canaán, that is in Canaan, no es inmune a las enfermedades. Is not immune to the sickness. No es inmune a problemas. Is not immune to problems. Cuando tenemos el Espíritu Santo, when we have the Holy Spirit, todo nos pertenece. Everything belongs to us. Pero tenemos que pelear por todo. But we have to fight for everything. En Cristo hay bendiciones positivas. In Christ there are positive blessings. Fuera de Cristo solo fingimiento. Outside of Christ just pretending. Yeah, pretending. Escuche eso. Listen to that. Usted, el hermano Branham dice, Brother Branham says, que el problema de la iglesia alrededor del mundo, that the problem of the church around the world, es que hablan demasiado, that they talk too much, sobre cosas que no poseen, about the things that they don't possess. Pero cuando usted recibe el Espíritu Santo, but when you receive the Holy Spirit, usted posee todas las bendiciones. You possess all the blessings. Todo lo que Cristo compró en el Calvario, everything that Christ bought in Calvary, es suyo. It's yours. Toda bendición redentiva. Every redemptive blessing. Hermano Branham dijo. Brother Branham says. Canaán no es el milenio. Canaan is not the millennium. Es la edad del vencedor. Is the age of the conqueror. ¿Por qué? Why? Ni un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo. Not one son of God full of the Holy Spirit. Es un derrotado. Is a defeated one. Es un vencedor. Is an overcomer. Porque tenemos una promesa. Because we have a promise. Desde el día en que nacimos de nuevo. In the day that we were born again. Hasta el día del rapto. To the day of the rapture. Somos vencedores. We are overcomers. Nada nos puede hacer frente. Nothing can face us. Todos los días de nuestra vida. All the days of our life. Esa es la promesa. That's the promise. O usted dice, ya no se va a enfermar. You say, you're not going to get sick. Sí, pero Dios nos va a sanar. Yeah, but God is going to heal us. Ya no va a tener problemas. You're not going to have problems. Sí, pero Dios nos va a ayudar. Yes, but God is going to help us. Ya no se va a morir. You're not going to die. Sí, pero voy a resucitar. Yeah, but I'm going to resurrect. Amen. Todo es nuestro. Everything is ours. It's ours. Entonces, Canaán es el tiempo de vencer. So Canaan is the time to overcome. Porque tenemos una promesa. Because we have a promise. Entonces yo le pido. So I ask you now. Que usted tome la promesa. And you take a hold of the y promise. Y la haga suya. And make it yours. Que lo lleve a su vida cotidiana. To take it to your normal life. Que no se sienta victorioso en la iglesia. Do not feel overcome in the church. Que se levante sintiéndose victorioso. That you raise up a feeling of overcome. Que pase el día creyendo que es victorioso. To spend the whole day to thinking that you are overcome. La semana creyendo que es victorioso. To the week start thinking that he's overcomer. Culto siempre en victoria. And you come to the next service all the time in victory. Pero yo no me siento en victoria. I don't feel like in victory. No es lo que sentiste. It's not what you feel. Es lo que creíste. It's what you believe. ¿Se acuerda de que nosotros hablamos de la palabra posicionalmente? Remember that we talk about the word positionally. Nosotros somos posicionalmente victoriosos. We are positionally victorious. Todo el tiempo. All the time. No importa que hubiéramos cometido un error. It doesn't matter if we commit a mistake. Aún estamos en victoria. We're still in victory. El hermano Branham dice. Brother Branham says. Canaán no es el cielo. Canaan is not heaven. Pero dice Canaán es una caminata perfecta. But it says Canaan is a perfect walk. Dice ahí en el párrafo 53. Canaán no representó el gran cielo. Canaan did not represent the great heaven. Pero sí representó esto. But it did represent this. Debe ser una caminata perfecta. But it must be a perfect walk. Allí es donde la iglesia está fallando hoy. There is where the church is failing today. En esa caminata.
on that walk. Aquí es donde viene la gran enseñanza. That's, this is where the great, great el gran llamamiento comes. Del profeta para nosotros. The great calling of the prophet to us. Tenemos que caminar en la caminata perfecta. We have to walk in the perfect walk. Pero usted dice, but you say, yo no soy perfecto. I am not perfect. Yo cometo errores. I commit mistakes. Tenemos una sangre. There is a blood. Si usted comete un error, if you commit a mistake, corra a meterlo bajo la sangre. Run and put it under the blood. Pero no lo esconda. But don't hide it. No lo olvide. Don't forget about. Don't forget it. Métalo bajo la sangre. Put it under the blood. Entonces su camino sigue limpio. So your walk is still clean. El hermano Brennan dijo el domingo pasado, so Brother Brennan said in the last service, que solo hay una cosa que puede traernos derrota. That there is just one thing that could bring us a defeat. Esto es el pecado. This is sin. Entonces, usted sabe la palabra pecado tiene dos significados. Do you know that the word sin has two meanings? Porque usted puede cometer pecado de incredulidad. Because you can commit the sin of unbelief. O usted puede cometer pecado de transgresión. Or you can commit a sin of transgression. Todo pecado es transgresión a la ley. And all sin is transgression to the law. Si usted hace algo contrario a los mandamientos de Dios. If you do something contrary to the commandments of God. ¿Y usted recuerda cuáles son los mandamientos? And you remember which the commandments are? Si usted hace algo contrario a eso. If you do something contrary to that. Usted ha pecado. You have sinned. Ha cometido transgresión. You have committed transgression. Pero también usted puede descreer. But you can also unbelieve. Usted dice, ¿qué cosa tan rara? You can say, what a weird thing. Yo le hago una pregunta en esta mañana. I want to make you a question this morning. Un cristiano renacido, lleno del Espíritu Santo. A Christian reborn, full of the Holy Spirit. ¿Puede cometer una transgresión? Could commit a transgression? Yes. Think. Hay gente que dice que no. There's people that says that you couldn't. Sí o no. Yes or no. ¿Puede hacer algo contrario a la palabra, contrario a los mandamientos de Dios? Could he do something contrary to the word of the Lord? Otra pregunta. Another question. Un cristiano lleno del Espíritu Santo, un renacido. A Christian full of the Holy Spirit, a reborn. ¿Puede ser incrédulo? Could be an unbeliever. Sí o no. Es algo asombroso. It's something amazing. Pero esto es lo que el hermano Branham está enseñando. Because this is what Brother Branham is teaching. En el libro de Efesios. In the book of Ephesians. El hermano, Pablo en esos pocos versos. Paul in those few verses. Habla dos veces. Says two things. Acerca two de perdón de pecados. About forgiveness of sin. A aquellos que son fieles en Cristo Jesús. To those ones that are faithful in Christ Jesus. Un cristiano nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo. A Christian full of the Holy Spirit, born again. Él puede cometer un pecado. He can commit a sin. Una transgresión a los mandamientos de Dios. A transgression to the commandments of Christ. En uno de los ejemplos más terribles. In one of the examples more terrible. El hermano Branham dice. Brother Branham says. Que el fornicario de Corinto era lleno del Espíritu Santo. Brother Branham says that the fornicator of Corinthians was full of the Holy Spirit. Eso lo dice el hermano Branham. That's what Brother Branham says. Un hombre lleno del Espíritu Santo. A man full of the Holy Spirit. Cometiendo un pecado tan malo. Committing a sin so big. Que Pablo dijo, ni entre los paganos he visto eso. That even Paul said that even not even in the pagans I have seen this. ¿Cómo se puede llegar a cometer un pecado como ese? How you can get to commit a sin like this? Si usted recibe el Espíritu Santo. If you receive the Holy Spirit. Y usted contrista al Espíritu Santo. And you grieve the Holy Spirit. ¿Usted sabe que usted puede contristar al Espíritu Santo? You know, do you know that you can grieve the Holy Spirit? Usted comete un error. You commit a mistake. Y eso contrista al Espíritu Santo en su vida. And that grieves the Holy Spirit in your life. Pero como esa falla no fue tan grave, tan mala para usted. But because of that fall, it wasn't too big for you. Entonces usted lo olvida. So you forget about it. Pero eso no hace que el Espíritu Santo regrese a usted. But that doesn't make the Holy Spirit to come back to you. Si usted dejó a Cristo allí. If you left Christ in there. Usted comienza a caminar en la vida. You have to start walking in your life. Y Cristo ya no va con usted. And Christ is not
is not going with hijo you. De Dios, if you're a children of God, usted es un convertido, you're a convert. Pero Cristo no va con usted. But Christ is not with you. Y usted, a medida que va alejándose de ese pecado, and while you are going further away from that sin, usted se va tornando frío. You are turning cold. Usted se descuida. You are descuida. You. Ajá. Usted es negligente. You are neglecting. Y no, y lo olvida para siempre. And you forget it forever. Entonces se va a dar cuenta, so you will realize, que va a estar tan frío, that you are going to be so cold, que no se va a dar cuenta cuando peores cosas comienzan a suceder. When you are not going to realize when worse things are going to start happening. Y un pecado de incredulidad. And a sin of unbelief. Eso es lo que el hermano Brennan dice. This is what Brennan says. Dijo, solo el pecado de incredulidad, only the sin of unbelief, puede mantener la victoria lejos de nosotros. Could take the victory farther away from us. Un creyente siendo incrédulo, a believer being unbelief, es posible. It could be possible. ¿Sabe qué es lo que pasa? You know what happens? Cuando usted quita sus ojos de la palabra, when you take your eyes from the word, y acepta otra voz, and you accept another voice, y acepta otro pensamiento, and you accept another thought, tal vez es suyo, probably it's yours, tal vez es de otra persona, probably it's someone else, o tal vez es del diablo, or probably it's from the devil. Pero usted acepta un pensamiento contrario a la palabra. But you accept another thought contrary to the word. Eso contrista el Espíritu Santo de usted. That grieves the Holy Spirit from you. Y usted está caminando en incredulidad y en adelante. And you are walking in unbelief from there on. ¿Cuál es la solución del problema? What is the solution of the problem? Regresar al lugar donde usted dejó a Cristo. Go back to the place where you left Jesus. Y arreglar eso y seguir adelante. And fix that and go forward. Pero hay personas tan testarudas, but there are people that are so stubborn, que ellos pierden de vista la noción del Espíritu Santo. That they lose sight of the Holy Spirit. Entonces contristan al Señor. So they grieve the Lord. Y eso los lleva muy lejos. And that takes them away so far. Eso trae derrota a sus vidas. That brings a defeat in their lives. Trae derrota a la iglesia. Brings a defeat to the church. No, un cristiano, a Christian, no va a vivir una vida de pecado. He won't live a life of sin. No va a vivir cayendo y levantándose. He won't live raising up and falling. Si una persona dice que es llena del Espíritu Santo, if a person says that it's full of the Holy Spirit, y vive esa vida cayendo y levantándose, and lives that life like falling and raising up, él está engañando. He is he's deceived. El camino hacia el cielo es hacia arriba. The way of heaven is going up. Y nadie cae en pecado. And nobody falls into sin. Comienza a deslizarse. Start backsliding. La Biblia usa la palabra slide. The Bible used the word slide. Eso es deslizarse. That means slide down. Es porque es hacia abajo. Because it's going down. Si usted se detiene de caminar con Cristo, if you stop walking with Christ, va a comenzar a deslizarse. You start sliding down. El peso de su carne, the weight of your flesh, lo va a llevar hacia atrás. Will pull you back. Pero cuando usted dé una vuelta hacia atrás, when you do a turn back, el Espíritu Santo le va a advertir. The Holy Spirit is going to warn you. Y si usted no lo oye, and if you don't listen to it, y usted da otra vuelta, you do another turn, el Espíritu Santo le va a advertir otra vez. The Holy Spirit is going to warn you again. Usted ya tiene tres vueltas lejos. You have three turns back, far, further. Pero el Espíritu Santo le va a advertir otra vez. But the Holy Spirit is going to warn you again. Hay personas que por la gracia de Dios, there are people that for the grace of God, despiertan cuando Dios les advierte. They wake up when God warns them. Pero hay personas que giran y giran hacia atrás. But there are people that they are turning and rolling down. Y no despiertan. And they don't wake up. Hay personas que oran. There are people that pray. Piden al Señor por algo. Ask to the Lord for something. Y lo que pidieron no sucede. And what they asked didn't happen.
O algo sucede que es contrario a como ellos creen. Or something happens contrary to what they believe. Dios no tiene que hacer las cosas como nosotros queremos. God doesn't want to do the things as we want them. Pero a veces nosotros queremos que las cosas sean como nosotros queremos. But sometimes we want things that happen the way that we want them to happen. Entonces cuando algo sucede y nosotros estábamos orando por eso. So if something happens and we were praying about it, es fácil recibir un sentimiento malo en el corazón. It's easy to receive a bad feeling in your heart. Y dice, Dios no me contestó. God didn't answer me. Oh, si usted guarda eso. Oh, if you keep that in your heart. Usted está caminando en incredulidad. You are walking in unbelief. Nosotros decimos, Dios está en control. We say, God is in control. Jehová dio, Jehová quitó. Jehovah gave, Jehovah took it away. Oh, pero muchas veces no pensamos así. But sometimes we don't think it that way. Guardamos pensamientos contrarios a la palabra. We keep thoughts contrary to the word. Entonces sí. So yeah. Podemos ser incrédulos. We could be unbelievers. Pero tenemos que limpiar nuestro camino. But we have to clean our way. Ahí es donde la iglesia está fallando. That's where the church is failing to. En la caminata perfecta. On the perfect walk. Esto es primera de Juan 3:6. This is 1 John 3:6. Cualquiera que permanece en él no peca. Whosoever abideth in him sinneth not. Escuche eso. Listen to that. El que permanece en Cristo no peca. The one who abides in him doesn't sin. Si usted no permanece en Cristo, pecará. If you don't abide in Christ, you sin. Pero si usted permanece en Cristo, no pecará jamás. But if you stay in Christ, you will never sin. Puede cometer un error. You can commit a mistake. Pero usted regresará a Cristo. You will come back to Christ. Meterá bajo la sangre. You will put it under the blood. Sí. Recuerda que un solo pecado trajo derrota a Israel. Remember that just one sin brought defeat to the people of Israel. En Josué 7:11. In Jehovah 7:10. In just Joshua 7:10. 7:11. 7:11. Dios le dijo a Josué. God told Joshua, Israel ha pecado. Israel has sinned. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les había mandado. And they have also transgressed my covenant which I commanded them. Pues aún han tomado del anatema. For they have even taken of the cursed thing. Y hasta han hurtado y también han mentido. And have also stolen and dissembled also. Y aún lo han guardado entre sus enseres. And they have put it even among their own stuff. Mire cómo habla Dios. Look how God speaks. Eso es asombroso para mí. It's amazing for me. Porque no es cierto. Because it's not true. Israel no había pecado. Israel didn't sin. Todos eran obedientes. Everyone were obedient. Un hombre fue el que lo hizo. One man did it. Pero para Dios. But for God. Todos habían pecado. Everyone have sinned. Es lo que el hermano Branham nos está enseñando. This is what Brother Branham is teaching us. En el párrafo 56, 57. Mm-hmm. The paragraph el profeta dice, ¿sabían ustedes que su propio comportamiento puede impedir que alguien más sea sanado? Do you know that even your own behavior can knock somebody else out of getting healed? Su mal comportamiento de pecado sin confesar de ustedes, your creyentes. Misbehavior or unconfessed sins of your believers. Puede causar que esta iglesia falle amargamente. Can cause this church to bitterly fail. Y en el día del juicio ustedes serán responsables por todo ello. And at the day of judgment, you will be responsible for every bit of it. ¿Por qué murieron hombres inocentes? Why they did die? Porque un hombre se salió de línea. Innocent men, because one man stepped out of line. Dice, ¿ven la razón por la cual necesita ser enseñado esto? You see the reason this needs to be taught? La iglesia alineándose. The church leaning up. Alineándose con la palabra de Dios. Leaning up with the word of God. Alineándose con Dios. Leaning up with God. Alineándose el uno con el otro. Leaning up with each other. Caminando perfectamente en rectitud, sobriamente ante todos los hombres, temiendo a Dios. Walking perfectly upright, soberly before all men, be fearing God. Yo sé que este párrafo se los leí la vez pasada. I know that this paragraph I read it the last time. Pero hay una palabra importante aquí. But there is a part very important here. Sus pecados sin confesar. Your unconfessed sin. That's right. O sea, confesión de pecado. So confess of sin. Dios solo perdona los pecados confesados. God only forgives the sins that are confessed. Entonces usted tiene que arreglar eso. So you have to fix that. Proverbios 28:13.
Proverbs 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. He that covereth his sins shall not prosper. Mas el que lo confiesa y se aparta de ellos, él tendrá misericordia. But whoso confess and forsake them shall have mercy. Yo quiero decirles esto. I want to tell you this. Yo he visto iglesias en este mensaje. I have seen churches in this message. Que creen que la confesión de pecados es en público. That they believe that the confessions of sin is in public. La iglesia católica cree que hay que confesar los pecados al sacerdote. The Catholic Church believes that they need to confess their sins to the priest. Lo cual es un error. It's a mistake. ¿A quién le confiesa los pecados al sacerdote? To who I confess the sins the priest? Porque él si todos van con él, él con quién va? So if everyone goes with him, who is going with? Él está en la misma situación. He's the same condition. Usted dice, él va al obispo. He goes to the bishop. ¿Y el obispo con quién va? And the bishop who he goes with? Él va con el papa. He goes with the pope. ¿Y el papa con quién va? And the pope with who goes? Entonces todos están echando dinero en un pozo sin fondo. So they are putting the money in a well without bottom. Yeah. Bottomless well. Piensa en eso, hermano. Think of that, brother. No hay perdón allí. There is no forgiveness. Un hombre no puede ayudarnos con nuestros pecados. A man cannot help us with our sins. Y luego en las iglesias del mensaje. And now in the churches of the message. Algunos pastores. Some pastors. Piden a la iglesia. They ask the church. Si usted cometió un pecado. If you have committed a sin. Quiere estar bien con Dios. If you want to be good with God. Se va a tener que parar enfrente y decirle a la congregación. You're going to stand up in front. You're going to tell the congregation. Eso no existe en la Biblia. That doesn't exist in the Bible. Si usted pecó contra Dios, if you sin against God, arrepiéntase, repent, confiéselo, confess it, y apártese de ese pecado, and stay away from that sin. Si usted pecó contra Dios, if you have sinned against God, confiéselo a Dios, confess it to God. Si usted pecó contra su esposo o su esposa, if you have sinned against your husband or wife, arrepiéntase. Repent. Confiéseselo a él o a ella. Confess it to him or her. Y apártese de ese pecado. And stay away from that sin. Si usted pecó contra la iglesia, if you have sinned against the church, arrepiéntase. Repent. Confiéselo a la iglesia. Confess it to the church. Y apártese de ese pecado. And stay away from that sin. Esa es la forma. That's the form. Oh, que Dios pueda ayudarnos. May God help us. Hay una porción aquí. That's the way. There's a portion pero here. Voy a decírselo en lugar de, pero no leer. But I'm going to tell it to you instead of reading it. El hermano Branham dice. Brother Branham says. En este libro de adoptado. In this book of adoption. ¿Sabe usted que los pecadores no cometen pecados? Do you know that the sinner doesn't commit any sin? Los únicos que cometen pecados. The ones who commit sin. Son los cristianos renacidos. Are the Christians reborn or born again? Solamente un cristiano nacido de nuevo. Only a Christian born again puede cometer pecado. Can commit a sin. Digo porque cometer pecado. Because commit a sin es tener una mancha. Is to have a spot. En algo que está limpio. Is something that is clean. Pero un pecador no comete pecados. Because a sinner, but a sinner cannot commit any sin. Porque si usted le hace una mancha negra a algo que está todo negro. Because if you do a black spot to something that is completely black. No importa. It doesn't matter. Dios no condena a un pecador por cometer pecados. God doesn't condemn a sinner to commit a sin. Lo condena por su posición de pecador. He condemns it because of the position that he is a sinner. Él es pecado de pies a cabeza. He is sin from head to top, to bottom. No importa si su pecado es pequeño o grande. It doesn't matter if your sin is big or small. Dios no lo culpa por eso. God doesn't, es un pecador. Blame you for it. You're a sinner. Pero si un cristiano, but if a sinner, que ha sido limpiado, that has been cleaned, que está bajo la sangre de Cristo, that is under the blood of Christ, comete un pecado, commits a sin, esa es una mancha en algo limpio, that's a spot in something clean. Entonces Dios nos dio la sangre de Jesucristo. So God gave us the blood of Jesus Christ. El mismo hombre que dijo, the same man that said, que los nacidos de nuevo no pecan, that the born again never sin. Él mismo dijo, himself said, si alguno hubiera pecado, if somebody have sinned, abogado tenemos para con el Padre. Amen, amen. We have an advocate. We have an advocate
to the Father. A Jesucristo el justo. To the Christ, the just one. Nosotros no podemos pecar. We cannot sin. O sea, no podemos vivir en pecado. So it means we cannot live in sin. Podemos cometer un pecado. We can commit a sin. Pero no vamos a vivir en eso. But we are not going to live in esa it. No es nuestra vida. That's not our life. Entonces Dios nos pedirá cuenta. So God is going to ask us for an account. Por cada pecado que cometemos. For every sin that we commit. Ahora entendemos. So now we understand. El libro de Efesios, the book of Ephesians, está hablando con ellos. He's talking with them. Los que están llenos del Espíritu Santo, the ones who are full of the Holy Spirit, que han cruzado el Jordán, the ones that have crossed over the Jordan, que están en Canaán, that they are in Canaan. El hermano Branham les llama, Brother Branham calls them, Canaanitas espirituales. Canaanites, spiritual Canaanites. Amen. En el párrafo 66. In the paragraph 66. El hermano Branham dice, Branham says, escuche esto. Ahora él les está hablando a los canaanitas espirituales. Wow. Ajá. Es adopción, sí, el párrafo 66 creo por ahí. Dale por ahí. Más. Okay, that one. No, he's talking to the spiritual Canaanites. Israel, el Israel, dice el Israel espiritual quien ha poseído la tierra. Israel, the spiritual Israel who has possessed the land. Recuerden, ellos tenían que comer maná, alimento de ángeles que procedía del cielo. Let me read again. Okay. Él está hablando a los cananitas espirituales, el Israel espiritual quien ha poseído la tierra. Now he's talking to the spiritual Canaanites, Israel, the spiritual Israel who has possessed the land. ¿O no están contentos de que ustedes han salido de los ajos de Egipto? Aren't you glad you have come out of Egypt's garlic? Es una pregunta para nosotros. It's a question for us. ¿No está contento de haber salido de Egipto? Are you happy to get out from Egypt? ¿No están contentos de que han salido del desierto? Are you happy that because you get out from the desert already? Y recuerden, ellos tenían que comer maná, alimento de ángeles que procedía del cielo. And remember that they had to eat manna, angel's food out of heaven. Hasta que cruzaron a la tierra. Until they crossed over into the land. Entonces cuando ellos cruzaron a la tierra, el maná cesó de caer. And when they crossed over into the land, the manna ceased to fall. Ellos estaban entonces completamente maduros. They were fully mature then. Escuchen lo que él está diciendo. Listen what he's saying. Una persona que ha recibido el Espíritu Santo, a person that is full of the Holy Spirit, está completamente maduro. Is fully mature. No es un bebé. It's not a baby. No, es un cristiano que ha crecido. It's a Christian that grew up already. El maíz maduro de la tierra. And they eat the corn, the old corn of the land. Escuche. Listen. El maná era para los que están afuera. The manna was for the people that were outside. Aquí dentro hay maíz maduro. Is all corn. Entonces dice ahora que ustedes ya no son bebés. Now that you are not babies anymore. Ahora que ustedes ya no están deseando la leche no adulterada del evangelio. Now that you are not desiring the sincere milk of the gospel. Que no tienen que ser mimados. That you don't have to be a baby. Y dársele palmaditas y ser persuadidos a venir a la iglesia. And pursued to come to church. Ahora que ustedes son cristianos verdaderos completamente maduros, now that you are real fully mature Christians, ahora ustedes están listos para comer alimentos sólidos. You are ready to eat strong meats now. Ustedes están listos para entrar en algo. You are ready to come into something. Él dijo, ustedes están listos para entender algo que es rico y profundo. He said, you are ready to understand something that's deep and rich. Oh, bendito el nombre del Señor. Oh, blessed be the name of the Lord. Entraremos directamente a ello. Oh, ha estado escondido desde la fundación del mundo. Oh, we will get into it directly. Oh, it has been hiding since the foundation of the world. Esta enseñanza. This teaching. De adopción. Of adoption. Wow. Ha sido guardada durante siglos. Has been hidden during centuries. Para nosotros.
for us. Los hijos de Dios de los últimos días. The children of God of the last days. Déjeme decirle. Let me tell you this. Esto no fue enseñado a los en ninguna otra edad. This hasn't been taught in any other age. Solo en esta última edad. Only in this last age. Los hijos de Dios alcanzarán adopción. The children of God will reach adoption. Lutero no podía. Luther didn't. Él no tenía toda la palabra. He didn't have the whole word. Él iba saliendo de Egipto. He was getting out from Egypt. Wesley tampoco. Wesley either. Los pentecostales, muchos regresaron. The Pentecostals, many came back. Rechazaron cruzar el Jordán. They reject cross the Jordan. Pero Dios iba a traer hijos. But God was going to bring sons. Y que cruzarían el Jordán. They will cross Jordan. Y heredarían la promesa. And they will inherit the promise. Ahora que ustedes han entrado en esto, estoy dirigiendo esto a ustedes. Now that you have come into this, I'm addressing this to you. No aquellos que acaban de salir de Egipto. Not to those who have just left Egypt. No aquellos que aún están en la jornada. Not to those who are still in the journey. Pero aquellos que están en la tierra prometida y han recibido la promesa. But to those who are in the promised land that has received the promise. ¿Cuántos han recibido la promesa del Espíritu Santo? How many have received the promise of the Holy Ghost? ¿O no están contentos de que están ahora aquí en la tierra? Or are you glad that you are in the land over here now? Comiendo el fruto. Eating the old corn. Comiendo las cosas sólidas de Dios. Eating the strong things of God. Y tienen un claro entendimiento. And got a clear understanding. Su mente espiritual está libre de toda confusión. Your spiritual mind is all unmuddled up. Ustedes saben exactamente quién es él. You know exactly who he is. ¿Por qué? Why? Porque se acercó a usted. Because he got close to you. Vino a su vida. He came to your life. Usted ha estado junto a él. You have been next to him. Ahora vive en su corazón. Now he lives in your heart. Se quedó allí. He stood there. Usted sabe quién es él. You know who he is. Usted sabe exactamente qué es él. You know exactly what he is. Ustedes saben exactamente a dónde van. You know exactly where you are going. Ustedes saben exactamente todo al respecto. You know exactly all about it. Ustedes saben en quién ha creído. You know in whom you have believed. Y están seguros que él es poderoso para guardar aquello que han depositado en él para aquel día. And pursued it, he's able to keep it, that which you have committed to him against the day. A ese es al que Pablo le está hablando ahora. Oh, that's the one who Paul is talking to now. Santos, saints. Saints, fieles en Cristo Jesús. Faithful in Christ Jesus. Esos son los que Pablo está hablando. Gloria a Dios. El hermano Branham dice, Brother Branham says, que un cristiano verdadero sabe quién es. That a true Christian, a true believer, he knows who es su padre. He knows who his father is. Sabe de dónde viene. He knows where he comes from. Sabe hacia dónde va. He knows where he's going to. Sabe todo al respecto. He knows everything about it. Toda confusión se ha ido de su mente. Every confusion has gone from his mind. Oh, es triste. It's sad. Ver que en las iglesias del mensaje. To see that in the churches of the message. Lo que abunda es la confusión. What is in abundance is just confusion. Aún teniendo el mensaje. Even though they have the message. Están en confusión. They are in confusion. Pero ¿cómo puede usted salir de la confusión? So how you can get out from that confusion? Solo recibiendo el Espíritu Santo. Only receiving the Holy Spirit. Él lo llevará a toda la palabra. He will take you to all truth. Y le revelará su voluntad. He will reveal to you his will. El hermano Branham se pone fuerte. Brother Branham gets stronger. Y el hermano Branham dice que aquellos que dice de que hay demasiados cristianos híbridos. And Brother Branham said that there are a lot of Christian mixed Christian hybrid. Ellos dicen no saben dónde están parados. They are not where they are standing. Ellos son como mulas. They are like mules. Porque la mula es un híbrido. Because a mule is a hybrid. Ellos no son puros. They are not pure. Ellos no saben quién es su papá. They don't know who is his father. No saben quién es su mamá. You know, they don't know who his mother is. Y ustedes saben que es cierto. And you know that's true. No, ellos no saben. Una mula no sabe. A mule doesn't know. Si su papá era caballo o burro. If his father was a horse or a donkey. O si su mamá fue una yegua o una burra. Or if his mother was a mare, yegua. A mare or a donkey.
a female donkey. You know, entonces él no sabe nada. So he doesn't know anything. Él no sabe quién es. He doesn't know who he is. Entonces eso le da mal carácter. So that gives him a bad temper. Entonces dice que una mula. So he says that a mule. Lord Jesus. Ella puede esperar toda su vida. He can wait his whole, her whole life. Para darle una patada a usted. To give a kick to get a kick to you. Por si usted alguna vez lo ofendió. Because if at some point someday you offend him. Es una mula. It's a mule. Wow. Yo quiero incluir esto. I want to include this. I want es to add híbrido. This. It's a hybrid. ¿Qué es un híbrido? What is a hybrid? Es algo que es el producto. It's a product. De la mezcla. Of the mix. Cuando usted toma dos cosas diferentes. When you take two different things. Y las une. And you mix them together. O sea, un burro y un caballo son diferentes. So a donkey and a horse is different. Pero mezclar un caballo con otro caballo, eso no es hibridez. But to mix a horse to another horse, that's not hybrid. Un animal de una especie y otro animal de otra especie. To mix an animal from one species. Entonces, to another species. Si un cristiano es híbrido. So if a Christian is hybrid. ¿Por qué es híbrido? Why he is hybrid? Porque él está tomando la palabra de Dios. Because he's taking the word of God. Y mezclándola con la palabra del hombre. And he's mixing it with the word of man. Puede producir una iglesia más grande. He can produce a bigger church. Con gente mejor vestida. With people well dressed. Más fina, más educada. More fine, more educated. Pero están muertos. But they are dead. Rechazan la experiencia del Espíritu Santo. They reject the experience of the Holy Ghost. Si usted les pregunta, if you ask them, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Did you receive the Holy Ghost since you believed? Ellos van a hacer una de estas dos cosas. They're going to do one of these things. Le van a llamar fanático pentecostal. They're going to call you a fanatic Pentecostal. O van a inventar su propia experiencia. Or they are going to create their own experience. Contraria a la original experiencia. Contrary to the original experience. Oh, yo recibí el Espíritu Santo cuando creí el mensaje. Oh, I received the Holy Spirit when I believed the message. Yo recibí el Espíritu Santo cuando acepté que lo tenía. I received the Holy Spirit when I accepted that I had it. Mil experiencias diferentes. A thousand different experiences. Porque ellos son híbridos. Because they are hybrid. Ellos no saben dónde están parados. They don't know where they are standing at. Esto no viene del profeta. This doesn't come from the prophet. Es un comentario que viene de mí. It's a comment that comes from me. Yo quedé asombrado. I was amazed. Porque estos cristianos híbridos, because these hybrid Christians, ellos no aceptarían, they wouldn't accept, mezclar colores de piel, mix color of skin. Pero la verdadera hibridación de la cual el profeta habla, but the true hybrid things that Brother Brennan talks about, eso no les importa. They don't care about. Ellos pueden tomar la palabra de cualquier otro maestro. They could take the word from another teacher. Y mezclarla con la Biblia. And mix it with the word. Y sacar su propia doctrina. And brings their own doctrine. Y ellos son híbridos en verdad. And they are hybrid in truly. No una persona mezclada de colores. Not a person that with colors. Or mixed colors. Si usted toma un animal y un ser humano y los mezcla, if you take a human being and an animal, you mix them together, usted tendrá un híbrido. You will have a hybrid. Pero si usted toma un ser humano con otro ser humano, but if you no take a human being to another human being, you will have a hybrid. Usted va a tener otro ser humano. You will have another human being. Pero si usted toma la palabra del hombre y la mezcla con sus propias ideas, but if you take the word of God and you mix it with your own ideas, usted va a tener una iglesia monstruo. You will have a monster church. Pero sin vida. But without life. Muerta. Dead. Sin Cristo. Without Christ. Con miembros. With members. Pero sin Cristo. Without Christ. Sin rapto. Without rapture. Sin esperanza. Without hope. Yeah. Mm-hmm. Oh, sí. Amen. Oh, yes. Pero los cristianos de sangre pura, dice el profeta. But the Christians are pure blood. No. Okay. Pura sangre. Let me see. True. Read the, en el siguiente párrafo lo menciona. Ahí está. Ajá. Miren lo que dice el profeta ahí. Pero les digo, usted no tienen que hacer eso con un verdadero caballo de pura sangre. But I tell you, you don't have to do that by a real thoroughbred horse. Thoroughbred horse. Wow. Alguien pudiera pronunciar eso, por favor. Can you pronounce somebody this? Thoroughbred. Thoroughbred. Okay. Nice.
That one. Esa palabra. No. Significa que su sangre es pura. That means that your blood is pure. Escuchen, no importa el color de su piel. It doesn't matter if you're the color of skin. Si usted ha recibido el Espíritu Santo. If you have received the Holy Spirit. Su sangre es la más pura. Your blood is the purest. Es la sangre de Jesucristo. It's the blood of Jesus Christ. La que corre por su pena. It's the one who runs into your veins. Es un caballo pura sangre. It's a thoroughbred. Dice hermano Branham. Brother Brennan says que a una mula hay que golpearla, that you have to hit a mule para que se mueva, so she can move. Y si ella no quiere, and if she doesn't want it, no se va a mover. She won't move. Pero un caballo verdadero, but a true horse, usted no tiene que golpearlo. You don't have to hit it. Dice usted solo le suena el látigo, dice el profeta. He says, just grab the whip over him. Una vez, one hermano, time, oh, él brother, sale disparado. He's gone. Él sabe de lo que está haciendo. He knows what he's doing. Oh, qué agradable es montar un pura sangre. Oh, how fun is to ride a thoroughbred. Qué agradable es decir, vamos caballo. How nice is to say, come on boy. Hombre, vale, más vale que se agarren fuerte. Oh man, you better hold tight. Él le dejará la silla en el aire. He leave the saddle in the air. Y de esa manera es con el cristiano de pura sangre verdadero. And that's the way the real thoroughbred Christian. Aleluya. Hallelujah. Recibid el Espíritu Santo. Receive ye the Holy Ghost. Arrepentíos cada uno de vosotros. Repent every one of you. Bautices en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Gone. Van tan rápido como pueden llegar al agua. Just as quick as they can get into the water. Ellos salen disparados. They're gone. No pueden descansar día y noche. They can rest day and night. Hasta que ellos reciben el Espíritu Santo. Until they receive the Holy Ghost. ¿Por qué? Why? Ustedes saben, dice, ustedes saben, un cristiano sabe quién era su papá. You know, a Christian knows who his papa was. Escuche esto. You listen to this. Esta es una bomba para mi corazón. This is a bomb for my heart. Se necesitan dos para producir un nacimiento. It takes two to make a birth. ¿Es eso cierto? Is that right? Papá y mamá. That's right, papá y mamá. La mula no sabe quién era papá o mamá. The mule don't know which papa was. Pero nosotros sabemos quién era papá y mamá. But we know who papá y mamá was. Dios y la Virgen María. God and the Virgin Mary. ¿Quién era papá y quién es mamá? Who is papa and who is mama? ¿Quién es mi papá y quién es mi mamá? Who is my papa and who is my mama? Porque nacimos. For we were palabra born. Palabra escrita de Dios. Of the written word of God. Confirmada por el Espíritu Santo. Confirmed by the Holy Spirit. Eso es bueno. Oh, that's good. Amen. Amen. ¿Quién es mi mamá? Who is my mama? La palabra. The word. ¿Quién es mi papá? Who is my papa? El Espíritu Santo. The Holy Spirit. Y el Espíritu Santo vino en la palabra. And the Holy Spirit came to the word. Porque yo se la cité. Because I quoted to him. Yo le dije a él. I told him. Pedid y se os dará. Ask and you shall receive. Y hallaréis. Search and you shall find. Y a nadie se os abrirá. Go and you shall tú diste la promesa. You get the answer. Tú dijiste que si yo me arrepentía. You said if I repented. Entonces Dios no me confirmó a mí. So God didn't confirm me. Dios confirmó. He confirmed his word. Amen. Y yo nací de nuevo. And I was born again. Hallelujah. Escucha esto. Right. And listen to that. Todo hombre que lee la Biblia. Every man that will read the Bible. Que cree toda palabra que esa Biblia dice. And believe every word the Bible says. Y sigue sus instrucciones. And follow instructions. Recibe el mismo Espíritu Santo que ellos recibieron. And receive the same Holy Ghost that they received. De la misma manera que ellos lo recibieron. The same way they received it. Los mismos resultados que ellos recibieron. Same results that they received. El mismo poder que ellos obtuvieron cuando lo recibieron. Same power they got when they received it. Él sabe quién era su papá y su mamá. He knows who his papa and mama was. Él sabe que él está lavado en la sangre de Jesucristo. He knows he's washed in the blood of Jesus Christ. Nacido del Espíritu. Born of the Spirit. Lleno con la unción de Dios. Filled with the God's unction. Él sabe dónde está parado, seguro. He knows where he's standing. Él sure. Está en Canaán. He's in Canaan. Él sabe de dónde viene. He knows where he come from. De esa manera es con un cristiano, ¿verdad? That's the way it is with a real Christian. Pregúntele, ¿recibiste el Espíritu Santo después que creíste? Ask him, have you received the Holy Ghost since you believed? Amén, hermano. Amen, brother. Parado al otro día junto a una santa anciana de 92 años. Standing the other day by an old saint, 92 years old. Hablando con su pastor de 80 años, yo dije. Talking to her 80 year old pastor, I said. Abuelita. Grandma.
tan brillante como podía ser, ella dijo, sí, mi just hijo. As bright as she could be, she said, yes, my son. Yo le dije, ¿hace cuánto tiempo que usted recibió el Espíritu Santo? I said, how long has been since you received the Holy Ghost? Ella dijo, gloria a Dios, she hace said, como 70 años lo recibí. Glory to God, about 60 years ago I got it. Ahora, si ella hubiera sido una mula, no, if she has been a mule, ella hubiera dicho, she would say, ahora, espere un momento, no, wait a minute. Yo fui confirmada, I was confirmed, y rociada cuando tenía, and sprinkled when I was, bueno, ciertamente, ellos me llevaron a la iglesia, well, certainly, and they taken me into the church, y le llevé la carta a fulano, and I took my letter to, over to Saul, oh, misericordia, oh, mercy me, ellos ni siquiera saben dónde pertenecen, they don't even know where they belong, pero ella sabía de dónde venía su primogenitura. She knows where her brother came ella from. Estaba allí come cuando from. Sucedió. She was there when it happened. Ella había nacido del agua y del espíritu. She was born of the water of the spirit. Amen. Of the spirit. Amen. Praise the Lord. Oh, a mí me encanta. Amen. Oh, I like this. Esa manera pentecostal. That Pentecostal way. De adorar al Señor cuando se va a hablar. To praise the Lord when they are talking. ¿Cuándo recibió el Espíritu Santo? When did you receive the Holy Spirit? No era simplemente hace 70 años. It's not simply like 70 years ago, son. Ella dijo, gloria a Dios. She said, glory to God. Gloria. Estaban tocando esa vena con vida. They were touching that nerve with life. Gloria a Dios, hijo. Glory to God. Años. 60 years ago. Yo escuché a un predicador. I heard a preacher. Que alguien le preguntó, ¿es usted salvo? That somebody asked him, are you saved? Él dijo, amén. He said, amen. Salvo, santificado y lleno del Espíritu. Say, sanctified and full of the Holy Spirit. Así se responde. That's how you answer. Esa es la manera. That's the way. Yeah. Ese es lo que el hermano Branham llamó. This is how Brother Branham called. Tan brillante y pentecostal. How brightly and Pentecostal. Ahora. Listen. Estamos en Canaán. We are in Canaan now. A eso se está hablando Pablo. This is what how, a los santos, how, who is Paul is talking to. A los santos, to the saints, y fieles, and faithful, que están en Cristo. That are in Christ. Ahora viene Josué. Now Joshua comes. A repartir la herencia. To share. To split up the inheritance. To entregarle a cada uno su porción. To give each one its portion. Porque hay una porción para cada uno de nosotros. Because there is a portion for each one of us. En la tierra prometida. In the promised land. Mire lo que Pablo dijo. Listen what Paul said. Siguiente verso. Next verse. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. El cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Who had blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. La manera en que él lo dice es la correcta. The way that he says it is the right one. Dios nos bendijo. God blessed us. Con toda bendición espiritual. With all spiritual blessing. En lugares celestiales. In heavenly places. O sea, no hay bendiciones espirituales. So there is not heavenly places. Fuera de los lugares celestiales. Outside of the heavenly places. Si usted quiere encontrar todas las bendiciones espirituales. If you want to look for, if you want to find a spiritual blessings. Usted las va a encontrar en los lugares celestiales. You will find them in heavenly places. Tenemos que encontrar esos lugares celestiales. We have to find those heavenly places. La tierra prometida. It's the promised land. Allí hay bendiciones espirituales. There is blessings, spiritual blessings. Blessed be the name of the Lord. Cada creyente tiene una posición. Each believer has a position. Y el hermano Brennan nos dice algo asombroso. And Brother Brennan says something amazing. Moisés sacó a Israel de Egipto. Moses took out the people from Egypt. Moisés llevó a Israel por el desierto. Moses took Israel from the wilderness, through the wilderness. Pero no los llevó a la tierra prometida. But he didn't take them to the promised land. Se necesitó a Josué. He needed Joshua. Para meterlos a la tierra prometida. To put them inside of the promised land. Y entregarles su herencia a cada uno. And give them the inheritance to each one of them. Esto es asombroso. This is amazing. Esto es el adopción 2. Adoption 2. El párrafo 19. Paragraph 19. Se fijaron entonces que Moisés. Did you notice Moses? Este gran obrador de milagros que trajo Israel a través de la tierra. That great miracle performer that brought down Israel down through the land. Y los trajo hasta la tierra prometida. And brought them up to the promised land. Pero no los colocó en la herencia de ellos. But did not place their inheritance to them. Él no les
dio su herencia. He did not give them their inheritance. Él los dio hacia la tierra. He led them out to the land. Pero Josué les repartió la tierra a la gente. But Joshua divided the land to the people. ¿Es eso correcto? Is that right? Y Cristo. And Christ. Trajo a la iglesia al lugar. Brought the church up to the place. Donde su posesión fue hecha a ellos. To where their possession was made to them. Fue dada a ellos. Was given to them. Solo tenían que cruzar el Jordán. Just the Jordan to cross. Pero el Espíritu Santo. But the Holy Spirit. Es quien coloca la iglesia en orden. Is the one who sets the church in order. Josué de hoy. The Joshua of today. Pone la iglesia en orden. Puts the church in, in its order. Dándole a cada uno. Giving to each other. Dones. Gifts. Lugares. Places. Posición. Position. Él es la voz de Dios. And he is the voice of God. Hablando a través del hombre interior. He's speaking through the inner man. Que Cristo ha salvado. That Christ has saved. El Espíritu Santo. The Holy Spirit. Escuche, Josué. Listen, Joshua. Correcto. Josué, dentro de nosotros. Joshua, inside of us. El Espíritu Santo que está dentro. The Holy Spirit that is inside of va us. Va a comenzar a hablarnos a nosotros. He's going to start talking to us. A través de una voz interior. Through an inner voice. Para decirnos cuál es nuestra posición en Cristo. To tell us what is our position in Christ. Wow. Yo wow. Creo que el viernes me toca a mí. I think Friday is my turn. Puede ser que la siguiente porción la tomemos el viernes. Probably the next portion we can take it on Friday. Porque es demasiado grande. Because it's really big. Hay que tomar un solo culto para ello. You can take just one service just for it. Hermano nos da un cuadro. Hermano gives us a big amazing picture. El cuadro es este. The picture is this. Cada hijo de Dios Children of God tiene una posición en la tierra prometida. Has a position in the promised land. Pero esa posición, but that position es predestinada por Dios. Is predestinated by God. Desde antes de la fundación del mundo. Before the foundation of the world. Y el hermano Branham nos dice, and Brother Branham says, que esto nos enseña un tipo. That this teaches a type. Porque Israel es tipo de la iglesia. Because the church, Israel is the type of the church. Para que nosotros veamos cómo es con nosotros. So we can see how it is, how it works with us. Dice el hermano Branham. Brother Branham says. Que Jacob tuvo 12 hijos. That Jacob had 12 children. Y cada uno de esos hijos. In each one of those children, in the moment of being burned, su madre les daba el nombre. Her mother would give them the name. Alguien dijo, somebody said, que era una costumbre en Israel. That was a custom in Israel. Que las madres le daban el nombre al hijo en el momento de nacer. That the mothers would give the name to the children in the name that they were born. Eso no es cierto. That's not true. Esa costumbre no existe. That custom doesn't exist. Es el padre el que da el nombre. It's the father who gives the name. Esa es la costumbre. That's the custom. Pero en el caso de los 12 patriarcas. But in the case of the 12 patriarchs. Fueron sus madres. Were the mothers. Las que les dieron el nombre. Who gave them their name. En el momento de nacer. In the moment that they were born. Y el hermano Branham mira eso. And when Brother Branham sees como this. Como un símbolo espiritual. As a spiritual symbol. Y él dice que en el nombre de ese hijo. And he says that in the name of that children. Había that una profecía kid, escondida. It was a hidden prophecy. En el momento en que el hijo nacía. In the moment that when the kid was born. Y era llamado Rubén. And he was called Reuben. Simeón. Simeón. Levi. Dijo, ese nombre. That name. Lo estaba colocando en la tierra prometida. Was placing them in the promised land. Por inspiración. By inspiration. Inspiration. Ningún otro hombre fue recibió su nombre durante el parto. Not other man. Not any other man received the name being in the name of the birth. Solamente ellos. Only them. Por eso el hermano Branham nos muestra que hay algo espiritual en eso. That's why Brother Branham teaches that there is something spiritual in this. Luego, cuando ellos, usted sabe toda la historia. Then you know the story. Ellos fueron a Egipto a vivir con José. They went to Egypt, living with Joseph. Y Jacob murió en Egipto. And Jacob died in Egypt. Right.
Y llamó a sus hijos a su cama donde iba a morir. And he called his children to his bed where he was going to die. Genesis 49. Y él les dice, vengan hijos míos. And he said, come my children. Voy a decirles el futuro. I'm gonna tell you the future. La historia judía. The Jewish history. Dice que Jacob estaba tan ungido. He says that Jacob was so anointed. Viendo visiones del futuro. Looking visions from the future. Que él estaba a punto de revelar el fin de los tiempos. That he was about to reveal the end times. Pero cuando él terminó bendiciendo al último hijo. But when he finished blessing the last children. Child, dice que child. Recogió sus pies en la cama y murió. He said that he put his subió bed, los pies a la cama. He put his feet in the bed and he died. Y murió. He died. Los judíos dicen, the Jew says, que si él hubiera vivido un poco más, that if he would have lived a moment more, él hubiera abierto todas las profecías de la Biblia. He would have opened all the prophecies of the Bible. Pero murió antes. But he died before. Todos los estudiosos de la Biblia, all the scholars of the Bible, ellos están de acuerdo en esto. They are agreeing in this. Genesis 49. La profecía de Jacob a sus hijos. The prophecy of Jacob to his children. Es la primer profecía de la Biblia entera. The first prophecies of the whole Bible. Si usted ve hacia atrás, if you go back, era Dios profetizando a Abraham. Was God prophesying to Abraham? A Dios profetizando a Isaac. God prophesying to Isaac. Dios profetizando a Jacob. God prophesying to Jacob. Diciendo las cosas que vendría. Telling the things that were going to come. Pero esta es la primera vez que un profeta habla. But this is the first time that a prophet talks, speaks. Y dice algo que viene en el futuro. And says something that comes in the future. Mire cómo dice la escritura. Listen how the scripture says. Ese es el principio. This is the beginning. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo. And Jacob called unto his sons and said. Juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días postreros. Gather yourself together that I may tell you that which shall befall you in the last days. Me impresiona tanto esta escritura. It amazes me so much, scripture. El hermano Branham dice, Branham says, podemos tomar un mapa de Israel. We can take a map of Israel. Y mostrar que cuando Josué repartió la tierra. And we can show when Joshua divided the land. Fue el cumplimiento exacto de esta profecía. Was the exactly fulfillment of this prophecy. Si es la voluntad del Señor, vamos a tratar de tomar esto. If it's the will of God, we're going to take this on Friday. Mire el siguiente verso. Listen, look the next verse. Juntaos y oíd, hijos de Jacob. Gather yourself together and hear ye, son of Jacob. Escuchad a vuestro padre Israel. And hearken unto Israel, your father. Esto no es un poema. This is not a poem. Es un hombre hablando bajo el Espíritu Santo. He's a man talking under the anointing of the Holy Spirit. Esos 12 patriarcas. Those 12 patriarchs. Eran hijos de dos hombres. They were what? Eran hijos de dos hombres diferentes. They were children of two different men. Ellos eran hijos de Jacob. They were children of Jacob. Pero también eran hijos de Israel. But they were also children of Israel. ¿Ve usted que hay algo ahí? Can you see that is something in there? Escuchen hijos de Jacob. Listen, children of Jacob. Y por Jacob. Ser hijos de Jacob. And because you're children of el Jacob. Carnal, Jacob. El engañador. The carnal, the deceiver. Esto es lo que les vendrá en el futuro. This is going to come. This is what is going to come in the future. Pero también son hijos de Israel. But they are also children of Israel. El príncipe con poder ante Dios. The prince with power. Y por ser hijo de Israel. And because you are children of Israel. Esto es lo que va a suceder en el futuro. This is what is going to happen in the future. No eran solo bendiciones espirituales los que venían sobre él. They weren't just a spiritual blessing that came that were going to come. También grandes males venían sobre él. But also great bad things were coming venían too. Venían males. There were a bad thing coming. Porque eran hijos de Jacob. Because they were children of Jacob. Pero venían grandes cosas buenas. But there were great things. Porque eran hijos de Israel. Because they were children of Israel. Qué hermoso. Yeah, what a beautiful Entonces thing. Esa gran profecía vino. So that great prophecy came. Y él les mostró el futuro. And he showed them the future. Luego el profeta pone una porción más. So Brother Barron put another portion there. Deuteronomio 33. Deuteronomy 33. Moisés muriendo. Moses dying.
vuelve a profetizar el futuro de Israel. He prophesies the future of Israel. Y completa el cuadro de la profecía de Jacob. He completes the picture of the prophecy of Jacob. Y luego el hermano Branham termina diciendo, and then Brother Branham keeps saying, Josué, Joshua, bajo inspiración, under anointing, él tomó esas tres cosas. He took those three things. El nombre que recibieron en su nacimiento, the name that they took that they received in birth, la profecía de Jacob, the prophecy of Jacob, y la profecía de Moisés, and the prophecy of Moses. Entonces dijo, entonces Rubén, tú perteneces aquí. So Rubén, you belong here. Y comenzó a repartir la tierra. And he started dividing the land. Con las instrucciones dadas por Dios. With the instructions given by God. Desde su nacimiento. In the day of they were born. Y por profecía. And by prophecy. Wow. Y por inspiración divina. And by divine anointing. Divine inspiration. Inspiration. Él repartió y dividió la tierra como herencia. He divided the land as for inheritance. Este es lo último y terminamos aquí. This is the last thing and we finish here. Es un gran cuadro. It's a big picture. Quiero leer como el hermano Branham lo dice y aquí terminamos. I want to read how Brother Branham says and we finish here. Esto es Efesios 1, adopción 1. This is adoption 1. Párrafo, creo, 48. 48. Fíjense, esto hace arder nuestros corazones. And notice, oh, this just burned our hearts. Cada una de esas madres hebreas dando a luz a esos niños. Each one of those Hebrew mothers giving birth to those children. Ella habló el lugar exacto en sus dolores de parto donde serían posicionados en la tierra prometida. She spoke the very place in her labor pains where they would be positioned in the promised land. Oh, it's a great study. Observen cuando ellas, cada una de esas madres, cuando ella clamaba. Watch when they each one of those mothers when she called out Ephraim cuando ella estaba en el parto, when she was in labor, lo colocó en posición donde sus pies estaban en aceite, positionally placed him where his feet was sitting in oil. Así dice la Biblia. Wow. This is what the Bible says. Estarán parados en aceite. You were standing in oil. ¿Y sabe que están parados sobre campos de petróleo? And you know that they are standing in petroleum places, fields. Wow. Exactamente cada uno de ellos donde quiera que estaba. Just exactly every one of them wherever they were at. Y Josué, no sabiendo esto, pero por inspiración. And Joshua, not knowing this, but by inspiration. Guiado por el Espíritu Santo. Led of the Holy Spirit. Después de estar dentro de la tierra prometida. After being into the promised land. Le dio a cada hombre su promesa. Give each man his promise. Exactamente lo que el Espíritu Santo prometió allá a través del nacimiento. Exactly what the Holy Spirit promised through the birth back there. Hoy espero que usted vea esto. Oh, I hope you see this. Hablando espiritualmente. Because he's talking spiritually. Cómo Dios ha colocado algunos en la iglesia a través de dolores de parto. How that God has set some in the church through the labor pains. Algunas veces se ponen tremendos. Oh, they get tremendous sometimes. Cuando una iglesia está gimiendo bajo la persecución del mundo de allá afuera. When a church is groaning under the persecution of the outside world. Creyendo en el Señor Jesús. Living on the Lord Jesus. Que la promesa del Espíritu Santo es tan real para nosotros como lo fue para Pentecostés. That the promise of the Holy Ghost is just as real to us as it was to Pentecost. Como gimen y claman en sus dolores de parto. How they groan and cry under labor pains. Pero cuando nacen nacen en posición en el reino de Dios. But when they are born and positionally born into the kingdom of God. Entonces el Espíritu Santo ha puesto en la iglesia. Then the Holy Ghost has set into the church. Algunos apóstoles. Some apostles. Algunos profetas. Some prophets. Algunos maestros. Some teachers. Algunos pastores. Some pastors. Algunos evangelistas. Some evangelists. Luego él ha dado ahí dentro. Then he's given into there. El hablar en lenguas. Speaking with tongues. Interpretación de lenguas. Interpretation of tongues. Ciencia. Knowledge. Sabiduría. Wisdom. Dones de sanidad. Gift of healing. Toda clase de milagros. All kinds of miracles. Escuche eso. Listen to that. Hay una posición. There is a position. Para cada uno de nosotros. For each one of us. Pero ¿cuándo la recibimos? But when we receive it. En el momento de nacer. In the moment when you are born. Cuando usted está clamando en dolores de parto. When you are crying out in labor pains. Usted se conecta con aquel
libro de la herencia. You connect yourself with that book of the inheritance. Y recibe el abstracto de su herencia. And you receive the title deed of your inheritance. Y entonces usted sabe cuál es su porción. And you know now where is your portion. Entonces la voz de Dios va a comenzar a hablar. Then the voice of God is going to start talking. No es el pastor. It's not the pastor. Diciendo usted debería de hacer esto. Saying you just should be doing this. Es algo dentro de usted. It's something under inside of you. Que va a comenzar a trabajar. That is going to start working. Hermano Branham. Brother Branham. Acabamos de recibir el Espíritu Santo. We just received the Holy Spirit. ¿Quiere que comencemos a buscar los dones? Do you want us to start looking for the gifts? Él dijo no es necesario. It's not necessary. Si Dios tiene algo para usted, if God has something for you, Él se lo va a dar. He'll give it to you. Dios se lo va a dar. God will give it porque to you. Usted nace en cierta posición. Because you are born in certain position. Nadie más está en esa posición. Nobody else is in that position. Usted nació. You are born. Usted tiene la sangre de Cristo. You have the blood of Jesus. Usted tiene su herencia. You have your inheritance. Entonces es tiempo de colocar la iglesia en posición. Then it's time to put the church in position. Efesios es paralelo a Josué. Ephesians is parallel to Joshua. Porque Dios nos ha llamado. So God has called para us. Ser adoptados. So we can be adopted. Hijos. Children. En posición. In position. A través de Cristo. Through Christians. Through Christ. Por su puro amor. By his own love. Bendito es el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Oremos al Señor. Let's pray to the Lord. Padre celestial. Heavenly Father, pedimos Señor que tú bendigas a cada corazón esta mañana. We ask now, Lord Jesus, that you bless each one, each heart. Que nos des revelación. Give us revelation. Que nos des entendimiento. Give us understanding. Padre, que pueda esto ser una revelación estimulante en nuestro corazón. Father, let this be to be a stimulation in our hearts. Padre, que podamos tener ese vino nuevo de la revelación. Father, so we could have that new wine of the revelation. Padre, permite que cada uno, Father, let each one of us que ha nacido de nuevo, that is born again, pueda comenzar a entender, can start understanding la razón por la cual tú nos salvaste, the reason why you saved us. Oh, tenemos una porción en el cuerpo de Cristo. Oh, Father, we have a portion in the body of Christ. Y un cuerpo tiene muchos miembros. And a body has a lot of members. Y cada miembro tiene un lugar especial. And each member has a special place. Y la mano no es el pie. And the hand is not the feet. Y el pie no es el ojo. And the feet is not the eye. Pero cada uno sirve al propósito. But each one of them works for a purpose. Que estemos dispuestos. Father, let us be willingly Padre, a hacer tu voluntad. To do your will. Guíanos, Señor. Guide us, Lord. Despierta la voz que está en nosotros. Wake up us, the inner voice that Déjanos is inside of us. Permanecer en tu presencia. Let us stay in your presence. Orando, leyendo tu palabra. Praying, reading your word. Mantenernos en la atmósfera. Stay in the atmosphere. Y que tú puedas bendecir a cada uno. And may you bless each one of us. Para que este mundo, so this world, pueda ver que tú eres real. Can see that you are real. Que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. That Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Bendiga cada uno de sus hijos. Bless each one of your children. Tú conoces las peticiones de cada uno. You know the petition of each one of your children. Padre, si hay alguna petición especial esta mañana. Father, if there is a special request this morning. Mira esa mano que se levanta. Look that hand that is raising. Y dale a cada uno. And lo give que está necesitando. One of us what is needing. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of Jesus Christ. Amén. Amen. El Señor les bendiga cada uno. God bless you.